maestra, para que nos hable acerca del trabajo que se hace aquí en este taller, que está justo a un costado del archivo histórico, en donde vemos que se trabaja primero en plastilina y luego ya se lleva a bronce, otros metales. ¿Cómo es todo este proceso? Así es. Mira, primero empezamos con el modelado. A veces lo hacemos en arcilla, a veces lo hacemos en plastilina. Depende de cómo se adapte cada uno. ¿Cómo es que usted empezó en todo este mundo y cómo es que llamó su atención? ¿Cuál fue su primer rostro, su primer figura? Bueno, parece ya repetitivo, pero desde chiquita me gustaba dibujar mucho. Sí, ya parece cosa de todos los artistas, pero es verdad. Sí, desde chica me gustaba mucho dibujar y mi primer gusto se develó en el 2010. Fue un Benito Juárez en Aguascalientes. Sus maestros, ¿en dónde fue que aprendió todo esto? ¿Y cómo es que pues ya se dedicó de lleno a este trabajo? Yo en realidad podría decirse que soy autodidacta. Las técnicas de vaciado y de moldeo las aprendí aquí con el maestro César Iván. Así es. ¿Aproximadamente cuántos bustos ha trabajado ya para nuestro estado? Ya son muchísimos, deben de ser alrededor de 15 más o menos. Entre ellos está Pedro Vélez, Luz González, José Miguel Barrios y Gordoa, José María Castorena. Han sido muchos, sí. En este momento no los recuerdo todos, pero son alrededor de 15, más o menos. ¿Qué le puede decir a aquellos que nos están viendo que les gustaría dedicarse a este tipo de arte, a este tipo de trabajo, para que pues se enfoquen y que se atrevan a hacer grandes cosas como esto, que vemos nada más, no nada más hacen bustos, sino también hacen figuras enormes, unas que veíamos hace algún tiempo en esta entrada del taller, unas figuras, no sé cuánto tiempo les llevaron, pero estaban tremendas? Sí, hay una que es el soldado moderno, soy coautora de ese. Mide alrededor de 5 metros. El Beto Díaz, que se develó en Fresnillo en agosto pasado, mide un poco más de 3 metros. Sí, trabajamos piezas muy grandes. Y los invito a todos los que tengan curiosidad, ganas, alguna facilidad, a que vengan. Aquí los apoyamos, todos son bienvenidos. ¿Maneja algún tipo de taller para aquellos nuevos en esta materia? Sí, empezamos desde cero. Las personas que no tienen conocimiento sobre esto, empezamos desde cero, los vamos apoyando poco a poco con alguno que otro canon. Y los que ya tienen más experiencia, que vienen varios artistas aquí, pues solo los apoyamos en una que otra cosa que no sabe. ¿Cuál ha sido el trabajo que más le ha llevado tiempo, que más ha como costado, que le ha costado sudor y sangre, por así decirlo? Yo creo que el Beto Díaz fue muy difícil, fue muy, muy rápido, pero fue complicado, la verdad. ¿Por qué? Porque fue muy rápido, tuve muy poco tiempo para hacerlo y fue de todos los días, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, día tras día, sábados y domingos. Ese le tengo un especial aprecio. Pues bien, ¿sus trabajos actualmente dónde podemos ir a apreciarlos, además de este taller? Tengo una exposición permanente en el Palacio de Gobierno de varios bustos de zacatecanos prominentes, el soldado moderno que está en la zona militar, en los colegios del Cabot y el Colegio del Centro también hay obra de mía y del maestro Iván. Y nos gustaría que nos explicara, después de llevarlo a la arcilla, a la plastilina, ¿cómo es que lo llevan al bronce? Después de aquí sigue otro proceso que son los moldes. Dependiendo de cómo vaya a ser el vaciado, será de fibras de vidrio y silicones, o de yeso, o incluso de arcilla algunos. Después de eso se pasa a la cera, y después de eso es otro proceso también en unos hornos de yeso, se quema la cera, eso se le conoce como cera perdida. Y después de eso ya se funde el bronce y se vacía en esos moldes que han quedado. Esto es un proceso larguísimo y extenuante, la verdad. De verdad sí está muy, muy interesante, tenemos bustos de todos los tamaños, ahorita los van a ir viendo, pero bueno, sí es un trabajo que tiene todo nuestro respeto porque es de mucha dedicación y qué padre que tenemos aquí en Zacatecas artistas de esta calidad. Muchísimas gracias, maestra, por recibirnos. A ti, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bien, con imágenes de Fabiola Ahumada, continuamos con mucho más aquí en Canal 24, El Poder de la Cultura.